Pues yo creo que el mayor logro ha sido de pronto un fortalecimiento organizativo, porque las comunidades siempre hemos tenido como ese apoyo de la federación en los diferentes proyectos que nos han colaborado, y igualmente con recursos económicos, donde hemos obtenido algunas cosas en especie también. Hemos visto comunidades incluso más empoderadas frente al tema de la rendición de cuentas. Ya no son las comunidades clásicas de asistencialismo o digamos regidas por el asistencialismo. La iniciativa puede estar desde las mismas personas. Hay muchas iniciativas que las familias tienen para poder generar desarrollo, pero a veces no se cuenta con la herramienta, no se cuenta con algunos lineamientos que nos permitan llegar o acercarnos tanto a nosotros como a ellos. Entonces, a medida que nosotros nos hemos capacitado también desde la misma organización, capacitamos a la misma comunidad para que pueda generar ese desarrollo. La participación de la comunidad en el diseño y en la implementación del proyecto son fundamentales. Primero, conocer las necesidades reales de la comunidad para poder atenderlas de forma eficiente, eficaz, los requerimientos técnicos, a los requerimientos locales para hacer los aportes apropiados a sus proyectos. A ver, don Víctor, les vengo a comentarle algo. Sí, resulta que nos dieron un material que contiene algo muy importante para que nosotros nos apropiemos de un poco de argumentos que hay ahí, entre ellos, para que nosotros les vigilemos la manera de ellos trabajar también. Pues es muy importante los lineamientos, y específicamente se juega algo que se aplica mucho a la cuestión de anticorrupción. Se hace el rendimiento eficiente de los recursos, incluso cuando la propuesta se presenta, también se tiene en cuenta de no pedir la mano de obra, sino que esa la colocan directamente los beneficiarios, en este caso pues las mujeres e incluso nosotros, como Mira Pronto Hoy. Esto nos ayuda realmente a garantizar la transparencia en los procesos administrativos y contables que manejamos, que realmente todos los recursos que se están manejando estén llegando a donde es, que se esté utilizando eficazmente. Resulta muy importante saber que nos encontramos en unos valores fundamentales y en unos principios para fortalecer la transparencia comunes. Pienso que el tema de rendición de cuentas es bastante importante, porque cuando te muestras honesto hacia una comunidad, cuando estás abierto a compartir información, a ser transparente, también se tejen lazos de confianza y te ayuda también a ser percibido como un actor que trabaja con calidad y te posiciona en la región, en el terreno, sobre todo en áreas del conflicto armado donde la transparencia es bien importante. La norma humanitaria esencial es importante porque representa el reconocimiento de la responsabilidad que tenemos las organizaciones en que asistimos en emergencia, la responsabilidad de hacerlo bien y de reconocer las capacidades y el derecho de la gente a recibir asistencia humanitaria. Nos ha permitido tener un mejor acercamiento, nos ha permitido evaluar algunas otras partes que no teníamos contempladas. Eso nos ha permitido llegar a algunas familias que no estaban ahí dentro de nuestro imaginario. Pero pues con la norma sí hemos permitido avanzar bastante, porque hemos capacitado, hemos formado a las familias y de esa manera se ha abarcado a más población. Y pues sí, nosotros tenemos la confianza de que si se nos llega a dar algún problema podamos apelar a esto. Tenemos las direcciones, correos electrónicos y todo eso, de sugerencias o quejas y eso, que a lo que podemos recurrir en caso de que se presente algo. La verdad sí creo que sí es algo que sí nos puede beneficiar y que tenemos la confianza de que sí vamos a tener tenidas en cuenta el día que lo necesitemos.